Good morning for Gray. You are going to start English class. Welcome. What's the meaning for welcome? Significa bienvenidos, ¿ok? Today we have a review. Vamos a tener un repaso, ¿ok? Remember the questions and answers we learned in this unit. Vamos a recordar las preguntas y respuestas que hemos aprendido en esta unidad, ¿ok? Only pay attention to the class. Solamente presta atención a la clase, ¿ok? You don't use your book. No vas a usar el libro, ¿ok? I have a homework in your notebook. Vas a tener una tarea en tu cuaderno, ¿ok? Finish the class, you copy the homework. Terminando la clase, copias la tarea, ¿ok? No problem. You're going to start. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Ok? Uy, escucho ruido. Alguien está con el audio prendido. Ok, thank you. Listo. Ok, vamos a empezar. Ok, this is the two questions we learned in the first class. Estas fueron las dos preguntas que aprendimos en la primera clase. Ok, you are going to listen the audio for the question. Vamos a recordar las preguntas que hemos aprendido en esta primera clase. Ok, listen. Unit 3. Lesson 1, page 31. 3. Look and listen, then say. Where does your uncle work? He works in a restaurant. Is he a chef? No, he isn't. He is a waiter. Okay, the first question is, where does your uncle work? Ahí preguntaban, ¿dónde trabajaba? ¿En qué lugar trabajaba? Aquí el familiar de la niña, ¿no? Y la segunda pregunta le decía si era una profesión o no, ¿no? Is he a chef? Y si era afirmativo, tú decías, yes, he is. Y si no, y negative, no, he isn't. Y he is a waiter. Y mencionabas en una oración qué profesión era. Ok. Vi su tarea. I saw your homework. But I have a not good answer. He visto no buenas preguntas, no buenas respuestas. He visto que algunos han comido la primera pregunta y otros solamente han respondido la segunda pregunta y no han hecho la pregunta correcta. Entonces, we are going to reinforce. Vamos a reforzar, reinforce, ¿ok? Vamos a reforzar. Ok. Muy bien, I have a game. Tengo un jueguito acá. If you look, si tú observas acá, we have a clock. Tengo un reloj, ¿ok? If you look, si tú observas aquí, we have a two questions. Tenemos dos preguntas. Where does he work? Is he a mechanic? Tú me tienes que responder estas dos preguntas. Te voy a dar, I have 1 minute. 1 minute, te voy a dar 1 minuto para que tú tengas la respuesta en tu mente. And Miss Nai choose the student who answered this question. Y Miss Nai va a mencionar qué estudiante va a decir estas dos preguntas. ¿Ok? And start, voy a poner mi tiempito. And start now. Sí, ponte a pensar cuáles serán las dos respuestas de estas. Where does he work? Is he a mechanic? What is the answer? ¿Cuáles serán las respuestas de esto? A ver. Where does he work? Is he a mechanic? Calma. Todavía no para el tiempo. 30 seconds, 30 segundos. Y la primera pregunta es, ¿dónde trabaja o qué trabaja? ¿Dónde trabaja? Where does he work? ¿Dónde? Where significa dónde. ¿Ok? 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. The time is over. El tiempo se terminó. The person who asked me the two questions today, la persona que me va a responder estas dos preguntas el día de hoy, ok, Mateo, start with Mateo, empiezo con Mateo. If Mateo,
His answer is not correct. Continue, Dana. Si las respuestas de Mateo no son las correctas, continúa, Dana. A ver. Where does he work? Mateo, where does he work? He works in the hospital. Yeah. Is he a mechanic? No, he isn't. Yeah. He is a doctor. Very good. Muy bien, Mateo. Very good, very good. This is the answer, okay? Where does he work? Te dice, ¿dónde trabaja? Tú tienes que decir, he works, y mencionar el lugar. Y la segunda pregunta te dice, is he a mechanic? ¿Él es un mecánico? Me estaba nervioso. Ay, nervioso. Ay, 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 ay. Continue. Is he a mechanic? Si tú ves la imagen, if you look at the picture, it's not a mechanic. The answer is no, he isn't, period, punto. He is a doctor. Él es un doctor. Doctor. Continue. Muy bien, continue. The next. I have another. Where does she work? Is she a teacher? I am going to start the time. Voy a comenzar a poner la hora. And you think your answer. Anda pensando tu respuesta. ¿Ok? And start now. Empieza. Voy a pedir que las alumnas prendan su video para ver sus caritas. Si no sé, si estás estudiando y no estás aprendiendo. Gracias. Thank you. Muy bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Valeria. Valeria. Answer the two questions. Where does she work? A ver. She works in the school. Yeah, very good. Is she a teacher? Yes. Yes. She said? No. Who helped? Tu Valeria, ¿quién ayuda a Valeria? Juja Valeria, a ver, Dana, la segunda pregunta is she a teacher? Her answer is incorrect, su respuesta es incorrecta. What is the correct answer, Dana? Yes, she is. Very good, yes, she is, very good, okay. Don't forget, in affirmative, you can use yes, she is. Isn't is for negative, okay? Isn't is for negative. ¿Quién está con el sonido del claxon? No sé. Continue, the next. Where does he work? Is he a waiter? And start now. Empieza, voy a ver. Sí, ya sé, ya. Ya. También me lo sé, mi. Ya, muy bien. Yo también, mis. Ya, ya. A ver. Vamos a ver. Yo también. Ya. Silence. Uh-huh. Miren que les voy a contar una noticia muy grata, así que prepárense. A ver. Bye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Darlene. Darlene. Darlene.
Darlene, answer the question. Where does he work? Works in the restaurant. Is he a waiter? Yes. Yes. Is he a waiter? A ver, Darlene. Yes, he is. Very good. Yes, he is. Very good. Very good. Continue. Dallas, esta es la última pregunta de este es el último ejercicio de estas preguntas que hemos aprendido. Where does she work? Is she a nurse? And start now. A ver. A ver. Ya me lo sé. Ya, silence, silence. ¿Quién está con el audio del sonidito del está haciendo eco? Okay. Tiziana, turn on your video, prende tu video al igual que Justin. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ángel. Can you tell me the answers? ¿Me podrías decir las respuestas? Where does she work? She works as secretary. No. She works as secretary. No. No, it's the correct answer. A ver, Camila, where does she work? Mi, no se escucha. Where does she work? Where does she work? Dime la primera, respóndeme la primera pregunta. She works in an office. In the office. Very good. Thank you, Camila. Mia, is she a nurse? Is she a nurse? What is the answer, Mia? No, she is secretary. So-so, más o menos, más o menos. So-so, so-so. A ver, Yamile, is she a nurse? No, she is a secretary. No, she isn't, okay? Don't forget, in negative, el is not is isn't, okay? No se olviden, isn't is for negative. No, she isn't, she is a secretary, okay? Okay, this is the two questions we learned in the first class. Esas fueron las dos preguntas que aprendimos en la primera clase. Now, you're going to continue with the second question we learned in the second class. Vamos a recordar la segunda pregunta que hemos aprendido en la segunda clase. Ok, listen to the audio. Unit 3, Lesson 2, page 32. 2. Look and listen. Clap, clap, clap. What do you do? I sing. I'm a singer. What do they do? They fix cars. They're mechanics. What does she do? She cuts hair. She's a hairdresser. What does he do? He fixes pipes. He is a plumber. Okay, in these questions, you say first in the answer, tú primero dices en la respuesta, ¿qué es lo que hace la acción? Y luego dices la profesión. Por ejemplo, what does she do? ¿Qué es lo que hace ella? She cuts hair. ¿Qué será cuts hair? Cortar el cabello, ¿no? She is a hairdresser. Okay, she is a hairdresser. What does he do? He fixes pipes. Él arregla tubos. He is a plumber. First, in the answer, you say the action and then you say the job or occupation. Okay? Primero dices en la respuesta la acción que él hace y después dices la profesión, ocupación o trabajo que él tiene.
en esta pregunta. What does she do? What does he do? O what do you do? O what do they do? Juego. Empezamos con el juego. Ok. A ver. María Fernanda, se escucha un eco con tu audio, hijita. Ok, listen. What does he do? Vamos a ver qué es lo que él hace y qué profesión es. Ok. And start empieza ahora. 1 minute. A ver. A ver. What does he do? Miss, ¿puedes traducirlo? ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace? Tienes que responder qué es lo que él hace. Primero dices la acción y después qué profesiones. A ver, ¿cómo era? A ver. What does he do? A ver, vamos a pensar. María Fernanda, tu audio. Ah, ok. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Stop. A ver, Fernando. Can you tell me the answer? ¿Me podrás decir la respuesta? If you incorrect your answer, Caleb, tell me the answer. Si tu respuesta es incorrecta, Caleb me la va a responder. Fernando Ramos. A ver. What does he do? A ver. ¿Qué es lo que hace una persona que trabaja en un restaurante? ¿Qué hace? A ver, cocina, ¿no? ¿Cómo decimos cocinar en inglés? How do you say cocinar en inglés? Cook. Ya, ya, ya. ¿Cómo dirías primero? What does he do? ¿Cómo dirías? He cooks. Cook, pero cook o cooks? Cooks. Ya, he cooks. Muy bien. Ahora di la profesión. ¿Quién es él? He is a qué? He is a chef. Very good. Ok, tell me again the answer. Vuelve a decir otra vez la pregunta, la respuesta. What does he do? No. He. Ya. Is, no. Primero dijimos la acción. ¿Qué es lo que hace un chef? ¿Qué acción hace? Cooks. Ya, he cooks. Ya. La siguiente, ¿cuál sería? He is a chef. Very good. This is the answer with this question. Esta es la respuesta con esta pregunta. What does he do or what does he do? Primero mencionas the action. First, tell the action and then tell the occupation, job or profession. Okay? Luego mencionas la ocupación, profesión o lo que él está a cargo. Continue. A ver. What does she do? A ver. And start now. A ver, voy a ver quién va a ser mi siguiente. Ya sé quién. Ya tengo dos. Ah, tres. Con Ayelet que está mirando. Falta Andrés, me falta Justin, Alexandro, Tiziana, María Fernanda. ¿Quién será mi próximo? Caleb. Juan Diego va a ser el próximo. A ver. The time, el tiempo va avanzando y debes tener tu respuesta. What does she do? Ten, nine, eight, seven, six, five, four,
3, 2, 1, stop. Juan Diego, tell me the answer. What does she do? Juan Diego Roque, tell me the answer. What does she do? She cut hair. She cuts hair. Muy bien. Ya, ¿qué más falta? ¿Qué te falta, Besh? She is... No me acuerdo su profesión. No me acuerdo cómo se decía en inglés. Remember, ¿cómo se dice? How do you say peluquero in English? A ver. Hairdresser. Hairdresser. Hairdresser, ok. She is a hairdresser. Hairdresser. Muy bien, ok. Don't forget. She cuts hair. She is a hairdresser. Ella es peluquera. Tienen que repasar los verbos, ¿ah? Tienen que repasar el vocabulario también. Jaja. Yo sí me acuerdo, Miss. Ah, ya, ¿te acuerdas? Ahora vas a ver. Yo también, pero sí. Continue. What does he do? What does he do? ¿Qué es lo que hace él? A ver. And start now. Y la siguiente persona que me va a responder va a ser Caleb. Y si Caleb se equivoca, me le va a ayudar Andrés. Okay. Okay. Yo todavía sigo pensando. What does he do? Primero tienes que decirme the first answer is that the action. Ya, ¿quién sabe la respuesta? Darlene me dice que sabe la respuesta, también Ángel. Yo también. ¿Has mucho? Yo también. Y yo. Ya, vamos a ver, cada uno recibe su respuesta. A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop. Ay, mi dedo se paró. Ok, stop. A ver, ¿quién fue la persona que dijo que tenía respuesta? Primero fue Darlene, ¿no? Darlene. A ver, tell me your answer. Vamos a ver si está bien con la de Caleb. Después de la de Caleb, a ver. What does he do, Darlene? A ver. Fix a mechanic. Que diga, fix car. Ya. So-so, por ahí va. A ver. Ángel, me dijo el segundo fue Ángel y después Dana. A ver, Ángel. What is the answer? A ver. She fits cars. She mechanic. Ya, yeah, okay. Maya Fernanda, a ver, tell me the answers. Is correct the answer with Ángel? ¿Está correcta la respuesta de Ángel? A ver. Tell me your answer. Dime tu respuesta, a ver, Maya Fernanda. What is your answer? No se te escucha, Maya Fernanda. Y parece que el audio de María Fernanda está malogrado. Sí, María Fernanda, no se escucha nada. Te voy a poner a silenciar, ¿ya? A ver, Andrés. No, Caleb. Tell me the answer, Caleb. A ver, what does he do? A ver, ¿cuál será? A ver, tell me your answer. Hasta el momento, Ángel lo ha hecho ahí. Falta algo. A ver, tell me. What does he do, Caleb? ¿Cómo sería la respuesta? He mechanic. Ya, yeah, he's mechanic. Ya, yeah. Te falta una respuesta antes. A ver, ¿quién lo puede ayudar? A ver. Andrés, a ver, Andrés, can you help Caleb? ¿Puedes ayudar a Caleb? A ver, Andrés. Espera, calma. Quiero que también participen los demás, chicos. Yo sé que todos, pero quiero que todos participen. ¿Ya, hijitos? Por favor. Ok.
A ver, what is the first? The second answer is correct. He is mechanic. Pero falta the first answer. Falta la primera pregunta. A ver. He can be. No. Ángel, a ver. Ángel, a ver. Tell me the first answer. He is a mechanic. No. Esta es la segunda respuesta. Falta la primera respuesta. A ver. Falta que la acción, la acción. ¿Qué acción hace un mecánico? A ver, esto lo hemos aprendido. A ver, Darlene. Mi perfil. No te escucho bien porque se va la señal. A ver, Darlene. He is. A ver, Caleb, vamos a ver, por ahí. He eat mechanicals? No, Yamile, a ver. Yamile, dime. He fix car. He fix o fixes? Fixes. Car. And the other answer, he is a mechanic. Ah, ven. Recuerda que el verbo, the action you're going to write, S o ES. Tienes que escribir una S o una ES. Continue. Ok. The last question, la última pregunta que les enseñé la semana pasada. Yesterday. What's his o her job? ¿Cuál es su trabajo de él y de ella? His era de él y her de ella. Acá hay un ejemplo. What's his job? He's a mechanic. En esta pregunta tú respondes la profesión. La profesión. His es for he is. And her is for she is. ¿Ok? Vamos a empezar. What's her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? Eso lo hemos aprendido, ese es el vocabulario, que hemos aprendido in the first class, en la primera clase. A ver. No escucho nada. Vamos a responder la primera pregunta. What's her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? ¿Cómo vas a responder? A ver, vamos a responder. What's her job? No la escucho nada. What's her job? ¿Ahora sí me escuchas? No sabe. Ya sé, hay problemas con el internet, no se preocupen, chicos. Estoy tratando de hablar más fuerte, ¿ok? What's her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? A ver, me tienes que decir qué profesión es ella. Pero, ¿cómo se responderá? What is the correct answer? ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, eso lo aprendimos ayer, yesterday. A ver. Creo que yo lo tengo. A ver. Creo que no sé si lo digo. Stop. The time is over. Tiempo se acabó. What is the answer? A ver, what's her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? A ver, ¿cómo responderías? What is the answer? A ver, Ángel, me quiere decir, a ver. She is a scientist. Scientist, ok, scientist. Muy bien, she is a scientist. Muy bien. Tú tienes que mencionar la profesión. Exactamente, very good. She is a scientist. Her, the answer is she is, y his es he is. Ok, continue. Escucho mucho eco con mi audio. Otra más. Sí, vamos, otra más. Echa más. What's his job? A ver, what's his job? And start now. A ver. Okay, the time. Tiempo. Yo no sé cuál es su profesión. Uy, eso lo hemos estado en el libro. Le hemos copiado en el vocabulario, ¿sí o no, chicos, en el cuaderno?
Yo también. Yo me estoy por eso. Yo también. Y yo sé. Ya. Vamos a darle otro calma, 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 pueblo, calma. A ver. Stop. A ver, Caleb, tell me the answer. What's his job? His job to work. A ver, otra vez. Listen again. No te escuché bien. His job is to work. No, his job no es. No, his job yo, no es. Yo. A ver. ¿Quién me puede? A ver, voy a pedirle a Camila. A Camila. Camila, calma, chico. Tengo un problema. Ya. Sé cómo es la respuesta, pero no sé cuál es la profesión. Ya, muy bueno. Vamos a seguir. A ver, ¿quién me puede decir de las niñas? A ver, niñas. A ver, no veo a las niñas. Se me va la señal y se me va el tiempo. A ver, Justin, tell me the answer. What's his job? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cómo se responderá a esta pregunta? A ver. He's like no play and no. He's, ¿te falta? ¿Cómo se pronuncia? He's qué? He's. Yo. He's. Yo. A ver. Dana, que está renegando. He's qué? Life war, very good, he's life war, ok, él es un salvavidas, ok, ya está haciendo trampa con mi traductor, ok, pero no vas, así no vas a aprender, Camila, muy bien, chicos, the time is over, el tiempo se ha acabado, ok, we have a homework, ok, hay una tarea, ok, answer the questions, ok, it's time to say goodbye. Bye-bye. Dime, Valeria, anda que la llamada. El examen es el único de todos los que se sacaban. Sí, el examen que nos pasó unos días. Sí, lo voy a publicar. Ya, voy a hacer otra reunión, ¿ya? Atentos, ¿sabes? Ya, atentos. Ok, bye. Bye-bye.